me gusta, muchachito. Estás entrenando mucho. ¿Qué es aquí, Scorpio? Dime qué es aquí. Viendo cómo entrenas. Aquí es un gimnasio. Tú deberías estar en un gimnasio. Parece que andas en la playa, por eso traes lente oscuro. ¿Por qué? Es para que me admiren. Que te admiren, yo no necesito. Mira. No necesito de esas cosas para ganarte. Las luchas se ganan con inteligencia, ¿no? Mira, Scorpio, te van a ver, te van a ver, pero sin pelo, Scorpio. Al ratito te lo voy a demostrar, Scorpio. Tú debes estar en un gimnasio, no tienes que estar afinándote con lente oscuro. No, niño, te encargo, haz unas 10 por mí. Que esta noche... Mira, Scorpio, tú debes estar en un gimnasio también, porque después de esto, hasta te vas a retirar, vas a llorar, vas a sudar y vas a sufrir, Scorpio. Oigo. Nos vemos, muchachos. Ven, Scorpio. Ven, Serena. Demuéstralo de una vez, Scorpio. Porque no quiero excusas ni pretexto. ¿Ok? Ven, Scorpio. Nos vemos. Ven. Ay, ay, ay. Cabellera contra cabellera. Aparece primeramente el rudo Scorpio. El 23 de septiembre de 1960, Ray Mendoza pierde contra Rubén Juárez y no logra obtener el campeonato nacional semicompleto. Este domingo arrímese al 22 y préndase al son de los superinvitados de Jesús Soltero en Órale Primo. La diversión corre a cargo de Jesús Soltero y las bandas tubas de acordeones que le sacan filo a las botas. ¡Órale, primo! Su mejor alternativa este domingo a las 7 de la noche por el mero mero petatero, su canal 22. Tráiganle el hombre, muchachos, esa bota. Y suena tremendo. El neón produce una suave luz de una calidad increíble. Es práctico y seguro con sus bolsas de aire. Es económico y requiere muy poco mantenimiento. Vienen diferentes colores para lucir más su diseño de cabinas enfrente. Y está equipado para iluminar tu vida. Dile hola al neón. 10.000 para empezar, 13.700 bellamente equipados. A partir del 1 de enero, Pacific Bell reducirá un 40% el costo promedio de las llamadas de mediana distancia automática y permanentemente. Para Inés y Pepe es muy conveniente. Ellos hicieron su nidito en Los Ángeles y sus familias viven en Santa Ana.
Para el capitán de las Águilas de Riverside es ideal, ya que el goleador del equipo vive en Pasadena. A partir del primero de enero, todas las llamadas de mediana distancia costarán mucho menos. Se ha firmado la paz entre los pueblos palestino y judío. Vamos a darle gracias. Acompaña al padre Álvarez y conozca Jerusalén, Belén, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, el Santo Sepulcro, el Río Jordán, Jericó y muchos más. En Egipto visitaremos las pirámides, el Río Nilo y todas sus maravillas. Además, en Roma tendremos una audiencia con su Santidad Juan Pablo II y conoceremos la Fontana de Trevi, el Coliseo, la Vía Veneto, entre otras muchas atracciones. Tendremos un opcional a Venecia, Florencia y San Francisco de Asís. Acompáñenos. La salida es el 14 de noviembre. Hagan sus reservaciones con tiempo a los teléfonos que aparecen en pantalla. En esta ocasión, el padre Álvarez obsequiará, entre las personas que se inscriban, una hermosa Biblia de Jerusalén con portada de madera de olivo y agua del Jordán. Llame ahora mismo. La primera vez que llamé al Centro de Protección Legal fue hace 16 años. Ciudadanía, inmigración, todo lo soluciona en el centro. Los llamé a las 3 de la mañana por un accidente de auto y me atendieron. Nosotros elegimos ayudar a nuestra gente. Por eso desde 1978, el Centro de Protección Legal trabaja día y noche para asistirlo a usted cuando sea necesario. Sin duda, fue una buena elección. Centro de Protección Legal, 222-2222. Esta es KWHY Televisión, Canal 22, Los Ángeles. En caso de empate, los dos luchadores serán rapados sobre cuadrilátero, ya que se encuentran de apuestas cabellera contra cabellera. ¡Lucharán a una caída sin límite de tiempo! En esa esquina, ¡Scorpio! Esquina opuesta, ¡sirve! ¡Sí! Como referee para este encuentro aparece el señor Rafael González, el Media, donde la lucha se vive en vivo, Arena México. Así que este aniversario ya no vale. Aquí están. Y no vale porque digo que solo en vivo. Bueno, aquí Don Vito y sus hijos. No, a este, por ejemplo, el grito de octagones, échenle aire. Y a Vitorino, échenle aire. Bueno, así es. Así es, padrino. Mi carísimo doctor, mi ahijado número uno, doctor. No. ¡Qué bárbaro, padrino! Mi compadre Miguel. ¿Cómo sería en italiano Michele? Sí, Michele, ¿verdad? Y el guapo Ben. Oh, no es feo. Es mal encarado solamente. Aquí ya viene el agarrón a una caída. Lo dijo el anunciador y nosotros, por si usted no oyó, ya lo estamos informando. Aquí que cuerdas ni que nada, Rafael, o más qué cosa. Quítate de ahí. Esta es lucha violenta de hombres. Ay. No vas a decir. Ahora resulta Miguelito, que ya reconoce a los técnicos, Rivera. No sé. Yo la verdad no sé si sea guapo Silver King, pero me tiene tan sin pendiente. ¡Es socio del Robavacas! Es joven, mucho más. No sé cuánto, tiene 25 años de actividad profesional. Este que es Scorpio. Su hijo incluso lucha en el toreo de cuatro caminos y tiene buena aceptación. El hijo lucha enmascarado. Y aquí está Scorpio, que la última ocasión que estuvo en las filas de la empresa mexicana en una noche de viernes en la Arena Coliseo. Lo que tengo duda es si fue con Ringo Mendoza o Rayo de Jalisco que perdió la cabellera, pero la perdió, luego se fue a hacer una temporada casi de 4 años al toreo, y aquí está de regreso, y viene, ¡ah, caray, el azotón!
Nada más que crotch y el codazo al pecho. Miguel, no estés nervioso, ¿o qué? Le metiste billete. Bueno, pues aquí estamos con esta batalla en mano a mano. Lucha de apuesta, cabellera contra cabellera. El campeón mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, Silver King, frente a Scorpio. Hacia afuera del cuadrilátero, Silver. Tenemos aquí el vuelo de Scorpio, entre segunda y tercera. Alcanzó a atorarse ayer una de las cuerdas de Scorpio. 25 años ya como luchador profesional de Scorpio. Este Silver King perdió la capucha, él era enmascarado, perdió la capucha ante el Hijo del Santo. En luchas de apuesta de cabellera nunca ha perdido. Pero bueno, pues está ante un rival que le lleva ventaja en cuanto a experiencia se refiere. El rudísimo Scorpio. Ahí va precisamente por Silver King. Vean ustedes, una especie de candado de frente. Ahora manera de suple, ahí queda en el centro del cuadrilátero Silver King. Imponiendo ya condiciones el hombre de las rudezas que es Scorpio. Vamos a ver qué intenta ahora proyectando a Silver King. Frente ahí sobre la lona. Bueno, pues tendrá precisamente que rebar contra la adversidad de Silver King, contra las rudezas, contra el colmillo largo y retorcido. Vamos a ver aquí qué es lo que está preparando. Vean ustedes, un cangrejo lagunero. Atención con esto, un cangrejo. Bueno, pues ahí queda en un cangrejo invertido. Observen ustedes la variante aquí, el cangrejo clásico. El que lo aplica queda viendo hacia los pies del rival. Aquí queda viendo precisamente hacia la cabeza de Silver King. Este es el cangrejo invertido, bien aplicado por Scorpio. En un principio había quedado en un cangrejo lagurero. Y bueno, pues mostrando ahí conocimientos, ya veo también una combinación que puede ser efectiva. La rudeza con la técnica por parte de Scorpio. Interesante batalla esta, doctor Alfonso Morales. Así es, querido Miguel Linares, amables amigos de Televisa. Vean ustedes a este Scorpio natural de San Luis Potosí. Coterráneo del querido Emilio Chávez, cuando está fallando. Aquí quiera si o no, padrino, el de la experiencia, el hombre que tiene la sabiduría luchística, es este Scorpio, el hombre que es el novato, el que es el vivelot, es Silver King. Una lucha de experiencia contra juventud, padrino. Ahijado, tú sí reconoces. Uno, dos, Rafa contando. Nada más. Dime que de Rivera, ya no te voy a decir padrino, ¿cómo está ahijado? No, no me dices padrino, pues soy tu padrino. No. Ah, ya entendí, ahijado. Digo, doctor, perdón. Aquí abajo del encordado. Viene el azotón sobre Silver King. Es de su familia, preocúpese, si no, consuélelo. ¡Qué manera de azotarlo contra el poste! Se observa a ver si no tiene sangre. Son frentes ya dañadas. Y sobre todo Scorpio con la ventaja, mientras que don Rafael, el Maya, está contando y regresa evidentemente antes de tiempo. Imagínense perder en el conteo de 20, pero el dominio con este candado que está aplicando Scorpio es para el rudo. De eso ni duda cabe. La única vez que que escuché que le silbaron y fuerte, ya le está mordiendo la frente Scorpio a Tejano y a Silver King, fue cuando enfrentaron a Canek y a Wagner. Y es que Canek, el tabasqueño, tiene un agarre en serio. Aunque a muchos no les gustó que luego hiciera un berrinche y no se quedara a recibir el campeonato, el cinturón emblemático de campeón. Lo dicho, ya está sangrando. Una frente dañada, una herida no de hace mucho tiempo, y vea nada más, y sigue con esa destructiva labor. Está en serio enojado, porque en dos semanas, aunque hay que decir que estos duelos vienen desde el torneo Cuatro Caminos, ¿no, Miguel? Que ya son añejos. Solo que aquí lo vino a buscar Scorpio y lo encontró. Así es, efectivamente. Bueno, pues lo que está buscando Scorpio es acorralarlo a una lucha de campeonato. Inclusive la semana pasada lo había retado. Finalmente se hizo la apuesta de cabellera contra cabellera. Y bueno, pues ahí está precisamente frente al Borarca Universal completo, frente a Silver King, demostrando ahí los conocimientos, la clase Scorpio. Y viene siendo este un encuentro también de 12 generaciones aquí frente a frente, opuestas. Un Scorpio que todavía se encontró
con gente de la talla del Santo, o de un Ray Mendoza, o de un René Copetes Guajardo. Y Silver King pertenece a la nueva ola, a la nueva generación de gladiadores, doctor Alfonso Morales. Así es, Miguel Hinares, la sabiduría del maestro Miguel Hinares y Rodríguez, bate de Costco, mate Peque. Mientras tanto, aquí tenemos a este que, uno de los gladiadores que ha ido al Imperio del Sol Naciente a demostrar toda su enorme categoría. Y a punto, estuvo ahí este rudísimo. Hay que recordar que en el torneo de cuatro caminos, Scorpio llegó a ser uno de los rudos consentidos de la afición. Pero vean la manera como está sometiendo a este que es Silver King, un hombre que guarda una enorme armonía con Juan el Tejano, el auténtico Cachanilla. Aquí el problema, padrino, es que este Rafael es rudo. Para nada, mi médico. Este Rafael lo sabe su negocio. Y está teniendo la inspiración. Vamos a ver qué vuelo tan enorme. Este que es... Silver King. Como el llanero solitario. Volaba cuando se le iba plata a su caballo. Aquí el chat observando. ¡Qué vuelo nos regaló Silver King! Lastimado y sangrante. Scorpio sorprendido y golpeado. Golpeado también en el orgullo. Está sacando la casta Silver King. Pero es un vuelo que vamos a volver a vivir. Véalo nada más. ¿Cómo se va y se sube? Segunda cuerda, se apoya. Y adiós, Nicanor. Estaba llamando, Miguel. Bueno, pues este es el estilo que domina precisamente el Rey de Plata. Silver King, ahí está. Ojo por ojo, diente por diente, la antiquísima ley del talión. Clavándole ahí los colmillos también en la frente a este rudísimo Scorpio. Bueno, pues tiene que aprovechar aquí Silver King. Él debe imponer condiciones en base precisamente a su mayor habilidad, a su velocidad, a su lucha técnica. Ya vimos ese lance espectacular hacia afuera del cuadrilátero, pero vuelve a sujetarlo ahí a ras de lora Scorpio. Dos estilos diferentes de lucha aquí, frente a frente. Interesantísima confrontación. Aquí está una desdocadora terrible por parte de Scorpio. El toque de espaldas, la segunda palmada y antes de la tercera. Alcanza a incorporar Silver King. Hay un reclamo de Scorpio para Rafael González del Maya. Sin embargo, fue perfecto ahí en su conteo, dos segundos únicamente. Cosa que no le aparece a Arturo Rivera. Miguelón. Serio, mira nada más el rostro de este Silver King. Yo creo que Rafael no se tardó demasiado. Lo pensó mucho para el primer conteo. ¡Ah! Bueno, pues fue una silla. Ahí, no. Le pegó con la rodilla. No es foul, no es foul. Foul ahí, clarísimo, doctor. ¡Padrino, ese fue un foul! ¡No fue! ¡Dejado! ¡Bájale de volumen! ¿Cómo va a ser foul, doctor? Si fue a la región de las Pompis. Hasta el pañal se le descompuso a Silver King. Pero la repetición no dejará lugar a dudas. A ver, analícele, mi querido émulo de Hipócrates. Aquí esto que Salvador Núñez y nuestros compañeros... ¡Hombre, las pompas, pero clarísimo! Vayan, por favor. Regino Martínez, dales un vale ahí para un oculista a estos jóvenes que ya me quieren ver la cara. ¡Qué bárbaro, Rivera! Vean ustedes, señoras y señores, cómo están sometiendo a este Scorpio que también ha sido actor cinematográfico, Linares. Sí, inclusive en Hollywood tiene gran cartel. En películas de terror trabaja al natural este Scorpio. Ahora imagínate a Arturo Rivera rapado y con ese rostro. Ya lo vi el otro día, nada más de acordarme, me dio taquicardia, un mortal hacia el frente, uno, dos... Y queda el conteo, se llevan a Rafael el Maya. Se lo lleva. Descontó el referee. Vean a la Maya, también lo bañaron de sangre. Creo que sangre fue lo que le entró un ojo, porque la mano lastimada. Y es que Scorpio, a punto de ser rendido, pudo hacer cualquier cosa. Rafael está distraído, vamos a ver. Aquí el codazo, pero no ha habido foul. Cuéntale, Rafaelo, ¿cuánto tiempo está pasando? Por favor, cuéntale, Rafaelo. No me digan que esto no es ayuda a los técnicos. Por favor. Eso no es cierto, no te existe, Rivera. Una de cal por las que vienen de arena. Jamaica, Doki.
A ver, te noto cansado, Rivera. Regular, doctor, la verdad. ¿Por qué? ¿No has dormido bien? No muy bien. ¿Por qué? Pues no sé, tanto trabajo a lo mejor, pero como está esta lucha, ¿sabe qué? Sí. ¡Fuera pereza! ¡Que venga mi otro yo! ¡El positivo como Mickey Lee! Bueno, pues aquí está Silver King enredando a Scorpio al toque de espaldas. ¡Tres segundos! ¡Robo! ¡Fuera! ¡Auténtico robo! ¡Triunfo clarísimo! ¡Don Miguel! ¡Legítimo de Silver King! ¡Me va a dar la muina, Miguel! Ahí tenemos al ganador. Un público entusiasta que está clamando a este Silver King. Lo enredó perfecto ahí para llevárselo al toque de espaldas. Y hasta cuerdas. Bueno, pues, adiós, Caireles. Y hasta cuerdas hubo de por medio. ¡Estoy muino! ¡No mereces ganar! ¡Robavacas 2! Y tú lo sabes, te tuvieron que ayudar. Pero ya vendrá la ley de la justicia. Te vas a quedar pelón, pero de manera natural. ¡Lero, lero! ¡Por chapucero! ¡Guácala de pollo! En esta fiesta. El 27 de abril de 1955 se inaugura la Arena México con la pelea del médico asesino y el santo contra Rolando Vera y Blue Demon. La arena tiene capacidad para 22.000 personas. $14,850 le consigue el nuevo Chevy Camaro, completamente rediseñado por dentro y por fuera y... $14,850 por bolsas de aire duales, sistema antibloqueo en las cuatro ruedas y mucho más. El rediseñado Chevy Camaro, más allá de la creencia pero dentro de su alcance. Fíjate, me regalaron la llamada y hasta me salió más barato. Al enviar dinero a México con MoneyGram, usted sale ganando. Le damos una llamada gratis de 3 minutos y paga menos que con Western Union. Vea, enviar $300 a México con Western Union le cuesta... En cambio, con MoneyGram... Además, con MoneyGram, su dinero llega sin falta al día siguiente a la sucursal Banamex más cercana. No pague de más. No se conforme con menos. MoneyGram, la mejor manera de enviar dinero. ¿Aquí se consiguen los boletos para el Super Bowl? Sí, y nosotros somos los primeros. Ahora tú podrías ganar asientos para el Super Bowl. Porque cuando compras cualquier extra value meal en McDonald's y los super agrandas por 39 centavos más, recibes este super boleto. Ráspalo y ve a McDonald's para ver si tienes el número ganador. Podrías ganar un viaje para dos al Super Bowl. Ahora no te pierdas esta rica hamburguesa doble con queso y tocino. Es el delicioso Bacon Double Cheeseburger Extra Value Meal de McDonald's. Todo por solo $2.99. ¿Le ocurre algo así? Mi casa está llena de cucarachas y ratas. El dueño y el manager me maltratan. Perdí mi casa en corte y necesito más tiempo. Me cayó un pedazo de techo en la cabeza. Sí, es loca, pero no vemos cómo decentemente cumple a pesar del atraco. Yo nada más me pregunto, ¿y los comisionados qué? ¿Vienen a esperar que acabe la función para irse a la fiesta? Caracoles, aquí nada más le meten tijerazo. ¡Enójese, venga y descuente al referee por chillón! Aquí está y sí lo tienen que dejar más allá. Ya le quitaron, ya tiene la máquina. Se me hace que nuestro productor tiene pacto con Salvador Núñez, con Poncho Peñalosa, peluquero oficial de la empresa mexicana. Lo van a dejar como molcajete de Morelia, doctor. Al ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, al señor, no le decimos el apellido, no le decimos el nombre, ¿no? Vamos a dejarlo en Scorpio, natural de San Luis Potosí, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la estime Miguelito Linares. Así es, efectivamente. Bueno, pues ahí está el momento en el cual está pagando precisamente la apuesta Scorpio. Ha caído ante Silver King en una lucha de cabellera contra cabellera.